7 meses de extra. 7 meses desde que prometí la segunda parte por 300 likes y haber llegado a más de 1000. En fin, toca disculparse. Y encima he tenido que cambiar medio guión porque este vídeo estaba planeado para que cayese justo con el mundial. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto. O si no, iros a ver la primera parte que también está guapísima. Y si queréis una tercera parte, esta vez sin tanto tiempo de por medio, os voy a pedir los 300 likes del vídeo anterior. Y a todo el mundo suscrito para superar la meta de los 14.000. Así que sin mucho más que decir, comencemos. Comenzaremos el vídeo hablando del capitán de la selección británica, Edgar Partynus. El cual, como ya sabéis, siempre guarda un respeto y unas formalidades muy marcadas a la hora de relacionarse con los demás. El lore que he pensado para él es que quizá, después de su lesión ante el Sky Team, Edgar se vería algo frustrado pensando que todavía era demasiado débil como para poder enfrentarse a los mejores del mundo, con lo cual comenzaría a entrenar y a ponerse a tono por si una nueva oportunidad de representar a su país se presentaba ante sus narices. Tras tanto entrenamiento y demás, le llegaría una carta con una piedra dentro, que resultaría ser la piedra Alius, y en la carta ponía: "Para ti, Edgar, demuestra todo tu poder y haz renacer a la Academia Alius". Entonces de repente la piedra se iluminaría y su brillo y aura de oscuridad consumirían por completo al inglés. Como podéis observar en el diseño de Edgar, he pensado que oscurecerle el pelo sería buena idea y la verdad es que no me disgusta para nada. Le he añadido las patillas que lleva el jugador de Envergokker para hacer la mayor diferencia entre su versión normal y la versión Alius, y lo he colocado en el Diamond porque creo que es donde más pega. El siguiente de la lista es ni más ni menos que Mac Robingo, el cual esta vez situaré en la línea de Ares y Orión. Sabemos de sobra que Robingo procede de una familia con bastantes dificultades económicas, por lo tanto he pensado que quizá en esta línea de tiempo le llamasen del programa Ares para unirse a la Academia Alius y probar un nuevo artilugio que encontraron en lo más profundo del Monte Fuji, la Piedra Alius. Todo esto lógicamente a cambio de pagar a Robingo con una gran cantidad de dinero para poder sustentar a toda su familia y abrirle más caminos y salidas hacia el mundo del fútbol profesional. Así que sin pensarlo dos veces, Mac Robingo sería nuevo jugador de la Academia Alius, así que sería el único de su equipo con aquella piedra que otorgaba unos poderes formidables. En el diseño de Robingo, la verdad es que no me he roto mucho la cabeza, aunque creo que como podéis observar, se le nota un poco más fuerte y la equipación de la Alius de Ares le queda como anillo al dedo. Del siguiente que hablaremos es de Thiago Torres. El capitán del conjunto albiceleste después del mundial también se vería un poco frustrado por la confianza que tenía y la superioridad que creía que tenía ante los demás oponentes. Lógicamente, al caer en fase de grupos en Argentina recibiría muchas críticas e incluso muchos llegarían a dudar sobre el compromiso y la profesionalidad de su capitán. A Thiago se le habían hecho varias ofertas para ir a bastantes equipos del extranjero, que tras su actuación en el mundial desaparecerían. Esto consumiría al pobre Thiago, ya que quería volver a demostrar lo que valía. Sin embargo, nadie le quería dar ya esa oportunidad. Sin embargo, un día caminando, un hombre vestido de negro se le acercaría con un maletín y le empezó a mostrar la piedra a Alius, aprovechando la situación y diciéndole que no se preocupase, que él sí que confiaba en él, y que si le hacía caso, volvería a ser aquello que una vez ya fue. En el momento, Thiago, por su situación y la persuasión de las piedras, aceptaría unirse a ese misterioso. Y finalmente tendríamos a la forma más oscura y maligna de Thiago Torres. Este sin duda es de los diseños que más me gusta, demuestra bastante poder y a mi ver es bastante imponente. Y sin duda sería una de las estrellas del Génesis y este sería muy duro de superar para los contrarios. El siguiente de la lista será ni más ni menos que Héctor Helio, el personaje que sale en la miniatura. Sin ningún tipo de dudas, a este personaje es de los preferidos del fandom. Y la verdad es que gracias a Héctor, el Génesis se podría ahorrar a gente como viene a ser Nero o al mismísimo Witz, ya que puede jugar tanto en la posición de delantero y de portero, cumpliendo de forma bastante superior a los anteriores mencionados. La historia de este Héctor quizás se podría situar después de la muerte de David Evans, el cual no lo sabría asimilar bien, ya que este le había acompañado durante toda su vida, y empezaría a engullirle un poco ese rencor de no haberse despedido de su maestro como quizá él quisiese. Un día sin más se le cruzaría un hombre vestido de negro misterioso y le retaría a un duelo. Este le chutaría 3 veces y le metería los 3 goles. Ante tal demostración de poder, aquel sujeto extraño retó a Héctor a unirse a él para ser el jugador definitivo. Y la luz de la piedra Alius de la que tanto le había hablado Mark Evans tiempo atrás empezaría a distorsionar sus pensamientos de la realidad, y así es como el Génesis resurgiría encabezado con Héctor Helio. Y por último iremos con Paolo Bianchi, que con esto realmente no me voy a tardar mucho, y es que lógicamente todos sabemos de la manera tan lamentable de la que salió eliminado del Fútbol Frontier Internacional tras salir perdiendo 8-0 en semifinales. Es obvio que un chico como Paolo cuando volviese a su país no se quedaría de brazos cruzados e intentaría mejorar de todas las maneras posibles, pero él mismo todavía se veía bastante lejos del nivel que tenía Mark Evans o Héctor Helio o su mismísimo capitán Hidetoshi Nakata. Entonces, investigando un poco cómo mejorar, recibiría una llamada
llamada extraña y le dirían que se viesen en una especie de lugar extraño cerca de su casa. Paolo acudiría allí y de repente aparecería el señor extraño que ha salido en anteriores historias y lógicamente, como a sus otros rivales, Paolo caería preso de la persuasión y así es como quedaría siendo un nuevo jugador de la Academia Alius. Y honestamente, con este diseño he intentado hacer algo raro a lo Neptune con Torch y creo que no ha quedado del todo mal. Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que este tipo de vídeos, la verdad que me gusta bastante hacerlos y sé que a vosotros también os mola. Recordad, si queréis una tercera parte, superad la meta de likes que he dicho al principio del vídeo, suscribíos todos que vamos a llegar a 14.000, cojones. Que nada, que muchísimas gracias por este año 2022, porque creo que este va a ser literalmente uno de los últimos vídeos del año, o si no, creo que ya lo estaréis viendo para 2023. Y sin mucho más que decir, yo como siempre Dextra me despido, un fuerte abrazo para todos, yo soy Dextra y esto es fútbol al rojo vivo, adiós.